Muy buenas amigos, estamos de regreso con el Psychedelic Visual Podcast. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo programa. Como sabrán, en el episodio 0 yo les conté que este programa iba a tener dos secciones. Una es la del podcast normal hablando de Visual Kei, datos duros y mucho, pero mucho hate. Y el segundo es la hora visual. Este escenario conforma cosas de las vivencias que tenemos en este mundo del Visual Kei. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la Harajuku Fashion Walk 2022, que tuvo lugar hace dos semanas, un domingo, dígame la fecha. Pero hoy nos encontramos Riku de la Croix. Hola. Nos está acompañando Yuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y desde Chile nuevamente nos acompaña la Air Magne, que dice, no importa que yo no fui, yo quiero saber y el chismecito que hubo. Así que... Hola a todos, muchas gracias. Un abrazo a todos. Pues bueno chicos, se vino la Harajuku Fashion Walk. Como sabrán, el Harajuku es una calle, en realidad es una calle que existe en Japón, donde todos los chavitos amantes de la moda, vamos a decirlo así, se reúnen para mostrar sus diferentes apariencias y atuendos, incluso música y temas aledaños, ¿no? La cosa es que aquí en México se han realizado durante bastantes años una marcha que es por el Harajuku Day, que es una fecha que lo conmemora. Y a pesar de que en la pandemia, y de que un poquito antes de la pandemia ya no habíamos tenido marcha por asuntos que... chismecito. pues en este año regresó. Regresó con algo de fuerza, puesto que prácticamente todo el año, como lo hemos comentado nosotros, aquí en México, bueno, empezó Visual Metamorfia, empezaron a moverse diferentes clubes, salió este grupo de Harajuku México. Todo esto nos ha mantenido con mucho movimiento y no era de esperarse que regresara la marcha. La marcha organizada principalmente, creo que fue por Nat Tercero y Briz en Guadalajara, y de ahí Yuki Cornio la trajo a México, a la ciudad. Entonces, Riku, ¿qué te pareció la marcha? Pues para ya haber habido varios años de inactividad, creo que sí se juntó gente, sí hubo bastante participación. Obviamente el recorrido no estuvo tan largo como en otras ocasiones, que luego empezaba en, pues también de Bellas Artes, terminábamos en El Ángel, pero pues era como un poquito más de vuelta, o esa vez también que empezó en Revolución. No, en Bellas Artes también, se hizo la escala en Revolución y terminó en la explanada de Cuauhtémoc. A pesar de que ya, repito, o sea, habían pasado bastantes años, sí hubo muy buena respuesta de la comunidad, tanto de los antiguos como de los nuevos. Fíjate que sí, eso fue algo que me gustó mucho. Digo, yo me encontré, aparte de que por fin te conocí en persona a ti ese día, me encontré con algunas amigas lolas. De hecho, creo que el contingente más grande fue de las lolas. Y pues no era de esperarse, o sea, son las que siempre están ahí. Como la Air nos lo ha explicado muchas veces, ¿no? Son las chavas las que normalmente le dan jalón a todos los eventos. Y en este caso el Harajuku, pues las lolitas fueron los que lo hicieron. Porque nosotros como visuals... Bueno, si te das cuenta... Ajá, dime. Perdón. Si te das cuenta, la comunidad lolita aquí en México, pues es la... pues la que más activa está en cuestión de si estamos hablando de Harajuku en general. Las lolitas son las que siempre están activas, o sea, tienen sus reuniones. Obviamente con lo de la pandemia sí estuvo un poquito más frenado, pero ellas con todos los protocolos, pero seguían activas. Sí, de hecho, bueno, ya aquí hay temas muy controversiales con las lolitas, pero por ejemplo, cuando yo iniciaba en el mundo del Visual Kei, pues tú veías reuniones de lolitas cada fin de semana, ¿no? Como también lo habían de Harajuku o de Visual Kei. Poco a poco
porque también tuvieron broncas, sépanlo, también tuvieron broncas. Poco a poco fueron. Qué raro. Sí, ¿verdad? Poco a poco fueron. ¿Cómo decirlo? Como que haciendo sus grupitos ya bien. O por zonas, ¿no? Que las de la ciudad se juntan en cierto lugar y otras en otro. Las de Guadalajara, las de tal, ta, 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 ta. ¿No? Y. Pues siempre mantuvieron como que ese ritmo, pero empezaron a bajar. Yo, por ejemplo, personalmente me enteraba más de los Loli Days. Va bien el Loli Day, vamos a hacer esto, pero pues ellas lo hacen un... Vamos a reunirnos en Bellas Artes y ahí a ver dónde nos vamos. Ellas ya dicen, vamos a ir a este café, la entrada es de tanto, y órale. ¿No? Y dices, wow. O sea, ya no son sus reuniones de amiguitos, ya es un evento, una tea party. Pues ya ves la que hacen en la hacienda, ¿no? En Puebla, ¿o dónde? No me acuerdo bien. No sé en dónde, pero sí sé que hacen una hacienda. Pero, ajá, muy, muy padre. Pero bueno, independientemente de las lolas, ¿qué más viste tú en la marcha? ¿Qué otros estilos viste? Pues me tocó ver a una chica Cybergot, cosa que... pues ya no se veía. Sí. Más que en los eventos que todos los del contingente, de Industrial Dance. Me tocó ver ahí a una Cybergoth, lo típico, ¿no? Obviamente, pues mucho de Cora. Mucho de Cora. Y pues obviamente, pues los Pituals, ¿no? Los Pituals. Sí. Digo, de... bueno, sí es cierto, Yukicorn iba de Cora, ¿verdad? Sí, pues de hecho ella es de las que han representado el de Cora. Okay. Sí, y por ejemplo, algo que nos gustó del evento fue que al finalizar llegamos a la explanada de la Alameda, que es nuestro Central Park Lair, aunque estén bien chiquito. y haz de cuenta que en este evento, bueno, al finalizar, pues todos estábamos reunidos para la foto, la foto oficial, ¿no? Todos nos reunimos en un lugar y los fotógrafos hacen su magia. Y ahí empezaron a realizar diferentes actividades, en este caso Unicornio, junto con sus amigas que le estuvieron apoyando, realizaron diferentes premios a los diferentes estilos que fueron a la marcha. Riku, de hecho, es uno de los ganadores del estilo visual, que dieron que tres premios, ¿verdad? Fue Riku con Kami, y no sabemos, bueno, no sé, ¿tú conoces a la otra chava que ganó? No, la verdad no, digo, conforme han pasado los días, he estado agregando y me han estado agregando, pero no, realmente no conocía. Sí, bueno, es que la chava iba con un traje tipo Angora Kay, no manches, estaba fenomenal. Ah, está muy, muy bueno. Ah, ya sé quién es, ya. Chicos. ¿Qué pasó, Ay, no, que realmente me hubiese gustado estar ahí, o sea, si hubiese estado en México, créanme que hubiese ido con mi mejor producción y lo hubiese acompañado. Vi algunas fotos y todo se veía estupendo, así que... encontré que fue un bonito evento, pero bueno, también tiene su lado oscuro, que de eso vamos a hablar más tarde. Sí. De hecho, yo tengo, ahora sí que hablando aquí ya todos, tengo la curiosidad de conocer a la EA, porque wow, o sea, déjame decirte, hermano, que tiene bastante, bastante contenido cuanto a bandas visuales, información que pones en cada TV que sube. Y así, este es increíble. Muchas gracias. Si me quieres conocer, estoy en todas partes. Sale a caminar y ve una nube y ese soy yo. Así que tranquilo. No, ahí me puedes ver. ¿Me estás diciendo que eres Diosito? No, soy Diosito. No, ni cerca de ser un dios, pero... no sé, no encuentro que sea una persona como digna para conocer, pero sí para compartir demasiado, y así como bandas y todo eso, y realmente hay mucha gente que me dice que
ha conocido muchas bandas y yo ya con eso estoy realmente satisfecho, realmente me siento realizado como ser humano, así que maravilloso. Muchas gracias igual por ver mi contenido, se te agradece. No, gracias a ti, al contrario. Sí, pues bueno, la marcha estuvo bien, digo, creo que nosotros pensamos que iba a ir más gente. Pero bueno, al final del día también sabemos que han habido muchas situaciones, aparte del COVID, que ha hecho que la gente ya no se quiera unir. Y de hecho, ese mismo día hubieron varios eventos mexicoides, donde de hecho Yuto no nos pudo acompañar por esa razón, porque andaba en chinga trabajando. Dale. Y bastante de mis amigos visuales que normalmente iban a ese tipo de eventos. Ah, tú lo debes de conocer, Rico está. Ay, ese no fue su nombre. Hisumi, por ejemplo. Tengo una amistad con ella, sí la conozco. Pero sí se me hizo un poco extraño que no asistiera. De verdad es que sí, es que es normal, son los que siempre van. Pero bueno, estaban en un evento Bricoide. Estaban con Mina, porque Mina era invitada, creo que era jueza de la pasarela cosplay. Entonces se nos vieron por allá. Y de hecho, fue en el evento donde Canon fue a tocar. Entonces, ay, por eso no pudieron asistir. Por poner un ejemplo. Sí. Sí, pues bueno, chicos, yo sé que todo el mundo espera que hablemos del chismazo que hubo este fin de semana. Curiosamente, la AER puso una publicación de que quiere juntarse con gente en Chile y me dio mucha curiosidad que hayas dicho, todos los que están fundados de la escena, por favor, abstenerse de responder. Y yo dije, ¿qué? ¿También pasa en Chile? Yo pensé que solo era por acá. Aquí en Chile es muy fuerte la escena acá en Chile, porque, no sé, lamentablemente, y esto lo hablo con mucha tristeza, acá hubo un asesino, un chico que venía de México, curiosamente, no recuerdo el nombre. Hubo un caso aquí en México, se fue primero a Colombia, no me acuerdo dónde, y después fue caer a Chile. Sí, y ahí se relacionó mucho con el ambiente visual gay. Incluso mi amigo y yo en más de una ocasión estuvimos en las mismas fiestas que él. Entonces es muy fuerte la situación, está muy lleno también de personas maltratadoras, abusadoras, ya sea sexualmente o psicológicamente. Hay casos de violaciones dentro de la escena visual gay en Chile. Es fuerte, en serio. Por eso puse esa advertencia, que por favor no se acercaran. Wow. No, miren, yo ni siquiera sabía de eso. Y ahorita que está Rico lo comentó, yo dije, órale, ¿qué me perdí? qué lamentable que pasen ese tipo de cosas. Yo quisiera pensar que es, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en la comunidad otaku o cosplayer de acá, podemos sacar cosas como lo que nos acabas de decir. Puede ser que sea porque, y sí es cierto, yo muchas veces lo he visto a través de redes, lo que es Chile y Perú tienen una comunidad visual enorme, comparable yo creo que a la cosplayer de acá de México. Acá realmente nosotros los visuales, todos nos conocemos, de alguna u otra forma nos ubicamos. Entonces, o al menos ya nos hicieron. Sí. Sinceramente, acá en Chile, yo fui hace muchos años, te estoy hablando, cuando era más lolo, fui un visual cara de harina súper activo en la escena, así que sí, igual hay demasiadas personas que muchas veces no se acercan a los eventos por la misma mala experiencia, pero en sí hay demasiado fanático del visual kei. ¿Y por qué se deberá de que hay tantos casos así? Yo creo que meramente por la impregnación del machismo, yo creo, de, no sé, somos latinoamericanos, ¿no? Tuvimos una infancia muy bonita que digamos, y esos traumas se impregnan y generan personas violentas. Entonces, no sé, debe ser eso, simplemente. No le veo otra razón, pero lamentablemente existe. Y mientras exista, por favor, no se relacionen conmigo. Si tú, funado, si estás escuchándome, no me hables, por favor. Y también va con los funados de México, ¿eh? Sí.
Sí, porque lo más probable es que algún día vaya a México, así que por favor no me hablen. Te voy a responder todo lo que me dijiste con una sola razón. Preguntas que por qué la gente es así. ¿Qué fue lo que dijo Cosi a Mana? O al revés, creo que Mana. O sea, ¿qué es la humanidad? ¿Cuál era? Malicia y miseria. Exactamente. Sí. Uy, ¿vieron esa referencia? Sí. Estamos visual conectados. Así que. Nos trabaste la rachita. O bueno, yo me escuché trabado, no sé. Estoy loco. Tengo lag mental. No, yo igual lo escucho un poquito trabado. A ti no te escucho. Sí, igual ya. Es un último comentario. Que decía que Malice Mizer nos ha influenciado bastante a todos. Bastante, yo diría que demasiado, que es tanto que hasta la escena japonesa, miles de bandas del año 90 le trataron de imitar el look a Malice Mizer, así que sí, estamos bastante influenciados. Demasiado. ¿Qué cosas? Vamos a empezar con el chismecito. Resulta... Por favor, yo necesito saber. Resulta, Patty, es una referencia americana, resulta que... En México existe gente funada, ¿no? Bueno, a ver, se los voy a contar desde mi punto de vista, porque yo sé que Riku lo vivió y yo no, nada más lo vi de lejitos. Más o menos por allá del 2013, 14, sobre todo 13, se empezaron a juntar nueva gente. Empezó a llegar mucha nueva gente al mundo del Visual Kei. De hecho, yo, tú y yo los veíamos así de lejos a todos. Empezaron a hacer nuevos eventos, que Visual Kei Teams México, que Visual Kei esto. De hecho, recuerdo que existía un foro que se llamaba Visual Kei México. Se me hacía increíble ese foro. Digo, nunca me metí realmente a contestar, pero yo vi a toda la organización y se me hacía increíble. Aunque duró muy poco el gusto, porque la última vez que lo revisé ya no existía. El punto es que empezó a llegar mucha gente. Y como cualquier comunidad, mientras más gente hay en el medio, más peleas salen. Y de repente nos empezamos a enterar de qué tal se peleó con tal, de qué tal ya no se habla con tal, de que Riku odia a todos. Ya no, ¿verdad? Cosas así. Y de ahí salieron dos personas. Una de estas era Yoru, que era el líder de uno de estos grupos de visuals, ¿no? Y creo, por comentario que leí en la semana de T-Riku, que no estaba mal, o sea, trataba de hacer sus cosas y que funcionara, ¿no? Pero de repente se empezó a juntar con esta chica que se llama Asa Kurogane, creo, o Asa, le dicen. Y fue cuando todo explotó. Cambió sus actitudes y los dos han hecho muchos comentarios racistas, como dicen, gordofóbicos. De muchos estilos contra todas las comunidades. Lolitas, cosplayers y visual sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa la marcha, todos estábamos muy contentos por habernos reunido, por haber estado. Estas dos personas se presentaron a la marcha, pero no asistieron a la marcha, que era muy importante, sino que llegaron al final, cuando ya nada más estábamos cubriéndonos del sol y buscando agua porque estábamos bien cansados. Negro, ya saben. Y pues ellos llegaron, de hecho yo le hice bromas a Aklo y a Riku de que ahí viene su mejor amigo. Y llegaron, se pusieron en la foto, ahí salen en la foto, qué mal que salen en la foto. Y nada más estuvieron viendo, por decirlo así. Realmente no pasó nada. Ayer estaba hablando con Brice Laer es una embajadora lolita. O sea, ella es. ¿De dónde es Brice, Riku? No recuerdo muy bien. Bueno, es pero sí, es de las antes en la comunidad lolita. Sí, es una embajadora. O sea, Japón le dio el título de embajadora kawaii, porque ella ha sido una lolita por bastantes años y siempre ha llevado todo correcto, ¿no? Y ayer estaba hablando con ella en mensajes de una publicación que ella misma puso. Y le decía, no, pues sabes que es que no pasó nada. O sea, realmente ese día no pasó nada. Digo, qué bueno. Pero... pues después empezaron los chismes y los problemas.
hay un medio acá que se llama Acestage. Desde que yo los conozco han promocionado bandas, algunas de Visual, muchas de U-Rock, han promocionado muchas noticias sobre cosas asiáticas y de aquí de México. Resulta que ellos tienen una como submarca que se llama Beauty Stage y se encarga de todo lo que es de moda. Ellos en su Instagram suben una foto hablando de diferentes foto de diferentes personas con sus estilos, y la foto de la portada de la publicación es una foto de estas dos personas, de Yuru y de Asa. Pues el chisme se dejó venir porque gente que los ubica empezó a decir que ellos no los representaban, que qué mala onda que los pusieron específicamente a ellos en la publicación. Y nuestro amigo Seth, de Tejarayuco, México, puso la nota de que, oigan, miren, aquí la gente se está quejando de esto, y se armó el foro bardo. Todo el mundo empezó a debatir que lo mismo, no nos gusta que ellos estén ahí, porque al final de cuentas yo sé que están mostrando lo que hubo ese día, ¿no? Lo cual está bien, pero estas personas han degenerado a toda la comunidad con sus comentarios, como para que ahorita nos pongan como, miren qué padre se ven, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que decir, güey? A ver, cuéntanos. Vamos a recapitular un poquito desde el inicio de tu historia sobre, pues, Yoru, ¿no? Efectivamente, yo sí le puse un comentario a Yoru del tamaño Biblia. De hecho, fueron como 2-3. Pero bueno, sí fue por ahí del 2013-14. Yoru, pues sí, él empezó el grupo de Visual K-Team. Y pues como yo lo puse, ¿no? O sea, la neta, el chavo empezó bien. Obviamente tuvo muchos tropiezos, y sí te lo puedo decir abiertamente. Por ejemplo, le habían dado el espacio en ya la funada J-Fest. Le dieron chance de hacer la pasarela Visual K en el escenario grande de J-Fest. Él ya había organizado pues quiénes iban a participar, las categorías, de Eroguro, Cotecote, Aristocrat y así, ¿no? 3 meses antes del evento, sí, te puedo decir con toda seguridad, se habían programado ensayos. Obviamente, pues yo nunca estuve como que contemplado en lo que era la pasarela, ni para participar, ni nada. En esos 3 meses, pues sí me llegué a enterar de que él nunca se presentaba a los ensayos, o llegaba tarde, o llegaba ya cuando se acababa prácticamente el ensayo de cómo iban a salir en la pasarela, ¿no? Entonces, unos días antes del evento es cuando a mí me manda mensaje Yoru. Me dice, oye Riku, pues ¿sabes qué? Tengo un chavo que pues para Aristocrat, pues necesito que le ayudes con su vestuario, ¿no? Y yo así de, güey, yo ya estoy trabajando a tal persona que también va a salir en tu pasarela, y pues no me va a dar tiempo, ¿no? Entonces, no, pues ahí te lo encargo. O sea, ahí me lo dejó el güey. Y pues obviamente yo no le voy a hacer el feo a este chico. Pues al contrario, dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo express. Ya fuimos al centro, compramos telas y todo. Le dije, ¿sabes? Necesito que me traigas mañana una camisa blanca, la que encuentres. Ahí te imaginarás, ¿no? O sea, deshice y rehice y así. Nomás le hice los accesorios del corbatín, le hice una fajilla, o sea, wow, vaya, me inspiré en el look de Camillo de Ascended Master, ¿no? Entonces, sí. O sea, fue express. Entonces ya llega el día de la pasarela Visual K en J-Fest, y pues había una pésima organización. Este cuate pues les había prometido que iba a traer a maquillistas, que a gente que les ayudara con los peinados y todo, y pues nada de eso, nada. Entonces pues unas amigas, mi hermano y yo, nos ponemos a, ahora sí que, ayudar a todos, ¿no? O sea, ¿qué te falta? Traigo maquillaje, a ver, te ayudo con el peinado. Ahí estuvimos, o sea, en media hora hicimos lo que pues él no hizo en 3 meses. Entonces, como que desde ahí ya iba empezando el problema.
La segunda pasarela, lo mismo, o sea, según nos había conseguido un lugar para que todos se arreglaran y nos sacaron de ese como que de esa sala, vaya, y otra vez todos allá afuera. Ya la pasarela se hizo así como de que te tocaba a ti, pero pues van a ir saliendo a como pues yo les vaya llamando. Desde ahí también ya, o sea, ya tenía el antecedente. Sí. Y ya también estaba empezando a tener actitudes extrañas, o sea, él no era malo, pero no sé si por tener la aceptación de alguien fue que empezó a cambiar. O sea, como yo digo, él lo tenía todo, tenía los espacios, lo seguía mucha gente, empezó a cambiar, y obviamente tomó fuerza ese cambio cuando empezó a relacionarse con esta chica. Entonces de ahí empezaron más broncas, obviamente pues ya era como de que te aventaba comentarios así y llegaba y te decía, oye, por ejemplo, a mí me llegó a decir, oye Riku, pues te quería decir una cosa, ¿no? Pues veo que le estás echando ganas y ya no necesitas fajarte, ¿no? O sea, ponerte una faja. Yo así de, ¿qué? Te lo juro, o sea, sí te lo juro. Y así, y aventaba cada comentario. Yo recuerdo una de mis amigas, en una que hubo en Hidalgo, en Pachuca, no recuerdo muy bien, que ella hizo su outfit inspirado en Kay de Diabra, ¿no? Así, estilo militar, y le dijo que parecía literalmente una Hitler negro. Entonces, o sea, ya llevaba un comportamiento muy extraño este cuate, obviamente, pues, lo agravió más, o sea, y puedo decir muchas más cosas, o sea, te lo juro, puedo decir hasta muchas más cosas, pero no. Sí, sí, no, nada más es para dar la idea, ¿no?, de qué estamos hablando. Yo, por ejemplo, y se lo he dicho... ¿Cómo? No encuentro que... No encuentro que esté bien, tiene que costar el chisme completo, o sea, no, mentira. Vamos. Lo que sí te puedo decir, es que, mira, obviamente todo el mundo ya está compartiendo las publicaciones que hace esta persona, incluso el problema de que hizo una publicación tirada según los haters de que okay, fue sangre, la elimina y la vuelve a subir, pero de manera de que ay, pues o sea, haciéndose la víctima, queriendo quedar bien y etiquetando a Free Stage. Se volvió una persona muy manipuladora, es dice toda conveniencia, pero eso. No, o sea, él antes se identificaba en cuestión de orientación sexual como una persona bi. Ya. Y después, o sea, ya fue como que empezó con homofobia, que él nunca ha sido así. Le tira a morir a la comunidad como no tiene ni idea. O sea, se dice una persona muy nefasta. Claro. Y por ejemplo, yo he comentado en todos estos días que pues a mí realmente nunca me ha hecho nada, ¿no? Yo la vez que lo conocí, o sea, porque es lo que te digo, o sea, los vas ubicando, ¿no? ¿Por qué? Porque están moviéndose en cosas donde uno ha estado, ¿no? Cosas visual, y uno va viendo quiénes son las personas que están ahí. Al final de cuentas, él era el líder de un grupo, pues tenía que saber quién era, de alguna manera. Yo lo encontré en un Mejiyuku, que era una de las marchas que han habido anteriormente. Técnicamente uh-huh. Venía enfrente de mí caminando, junto con otras personas. Y yo me le acerqué y le dije, ¿qué onda? Eres Yoru, yo soy tal, soy de Otaku Visual Mex. Y le dije unas palabras que ahorita me arrepiento, como no tienes idea, Rico. No sé si tú, Rico, conozcas. Hacen el primer colectivo de visuals que existió en México. Se llamó Visual Garden. A mí me presentaron.
¿De qué año es Visual Garden de Yuto? Uy, como del 2004, si no es que antes. No, yo creo que es del 2002. O sea, está viejo la cosa. O sea, ya fue el primer colectivo. Entonces, pues evidentemente yo tampoco los vi en vivo, pero a mí me los presentó el flaco en el concierto de Japan. Cuando salimos del concierto me dijo, oye flaco, digo, oye Toby, porque me decían Toby ellos, te voy a presentar a alguien. Ah, claro, ¿no? Y ahí fui con él y me dice, te presento a tal y tal, ellos son de Visual Garden, yo sí conocía el grupo. Y le dije, ah, qué tal, mucho gusto. Y me dijeron, oye, ya nos contó el flaco que pues tú has seguido lo que nosotros iniciamos hace mucho tiempo, que es tener un colectivo, seguir con el gusto por el Visual Kei, apoyar todo este movimiento. Imagínate cómo me sentí. O sea, para mí fue algo que me voló, ¿no? En ese momento. Entonces, prácticamente yo dejé de estar activo. También Yuto, te ando quemando. Dejé de estar activo, o sea, ya no hacía tantas cosas, pero pues el gusto a ellos no lo tiene, ¿no? Y en esta marcha que vuelvo a asistir, porque pues dije, quiero ir a ver a la gente, quiero ver qué onda, me lo encuentro a él y yo en ese momento sabía que tenía un grupo. Me acerqué a hablar con él y le dije exactamente las mismas palabras. Le dije, me da mucho gusto que tomaras las riendas de un grupo y siguieras con este tipo de... En serio, estoy arrepentido como no tienes idea de habérselo dicho a él. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, él es el siguiente que está haciendo algo, yo la verdad ya no estoy haciendo nada, aunque aún tengo planes. Dije, pues se lo digo, ¿no? Igual y lo motiva a que siga con esto. Yo ya sabía que habían habido broncas en los grupos, ¿no? Pero al final es como Yuto me lo dijo una vez, somos seres humanos y siempre van a haber broncas. Entonces, pues arrepentido estoy. ¿Qué pasa? Esta chica, la Air, un día, la verdad es que parece ser, por lo que me han dicho las Lolitas, incluso Brice en los comentarios que les comento, parece ser que se inventó una amiga y se estuvo peleando con las Lolitas. Les empezó a decir que ellas son carpas, que esos vestidos no les quedan, y las empezó a insultar de sobremanera. La comunidad Lolita evidentemente luego atacó, la agredió, la bloqueó, no le dijo nada. Bueno, nada bonito. Para abril de este año, Asa, ya saben que estamos en el grupo de Harajuku México. El que lleva el grupo es Seth, él tiene otro grupo que es friki, que se llama Mexitoki. Está muy bonito, pone cosas muy chidas. En ese grupo, en abril, un programa de la televisión de acá que habla de noticias en la mañana y espectáculos y cosas así, más espectáculos y chismes que noticias, se vistieron de cosplay, ¿no? Por el Día del Niño. Y pues la verdad, yo lo vi y dije, ah, qué chido, ¿no? Que ya no usen a Batman, pues ahora utilizaron a Meteoro, ¿no? Y a Goku. O sea, la verdad, pues uno friki, pues le gusta eso. Y esta chica se armó ahí un forbardo diciendo, no, es que nada más quieren aleccionar a la gente, es que eso ni siquiera es cosplay, porque para tener cosplay te tienes que parecer al personaje, es que no puedes ser negro, es que mil cosas. Seth lo único que hizo fue mediar el asunto y decir que se calmaran los ánimos. Y cuando ya fui yo a querer como que leer bien la conversación, porque la leí pausada, ya había borrado todos sus comentarios, porque las Lolitas que están en ese grupo también salieron y dijeron, a ver, oye, ya lo hiciste con nosotras, deja de comportarte así, porque ahora se estaba echando a los tacos, ¿no? En este caso, bueno, los cosplayers más que nada. Qué horror. Yo tengo captura. No. Fíjate. Sí, o sea, tú... No. Dinos. Ay, perdón. Termina, no te preocupes. Entonces, sí es una... Son personas que al final del día... Mira, Rico, por lo que nos comenta, es que Yuro empezó a cambiar en el momento en que se puso a juntar con ella. No sabemos si sí o si no, pero lo que podemos sugerir es que sí. Porque al final del día, por ejemplo, con toda la funada que hubo en estos días, pues Yuro ha salido a defenderla, ella ha argumentado que según no tiene ahorita Facebook, está bloqueada y mil cosas. Pero en este tema de los grupos de frikis, pues yo no estuve ahí. Ella solita empezó a decir y empezó a atacar.
a mí se me hacía curioso, y yo le dije a Yuto que me daba mucho coraje porque una semana antes de ese evento fue el God Day, el día de los góticos, y fueron a un bar gótico muy conocido acá y se tomaron fotos y como diciendo, no, pues aquí estamos festejándolo y todo bien, ¿no? Y pues estuvieron con sí, gente. Pero ya lo hagan por una comunidad. ¿Cómo, cómo? Ya también lo habían fundado en la comunidad God. Ah, fíjate, eso no me lo sabía. Oh, Dios mío. A Yondu se le ocurrió la brillante idea de hacer una publicación sobre la ideología God y todo eso, dando a entender su cómo él lo ve, ¿no? Y obviamente le dijeron, oye, ¿sabes qué? Estás muy mal, o sea, y todavía Yoru trataba de como que de defender sus argumentos y le decían, mira amigo, ¿sabes qué? Ya no le sigas, estás quedando peor de cómo empezaste la publicación, y pues ya sabes, ¿no? Como, ahora sí que como en la comunidad visual, lo hizo también con la comunidad GOT. No, o sea, lo que me sorprende de estos chicos, sinceramente, ya, ¿cómo se llama esta chica? La que dijo que parecían carpa y humilló a las lolitas y todo. Yo digo, ¿qué manera de querer llamar la atención? Supongamos que realmente en este mundo haya una regla, ¿cachai? De piedra que diga que el cosplay, ¿cachai? Tenéis que parecer igual y no podéis ser negro, no podéis ser esto, ¿cachai? Cualquier cosa menos latinoamericano. ¿Qué te importa, Dios mío? ¿Qué te importa? Sinceramente, es estúpido que gastes tu tiempo, ¿cachai? Humillando a otras personas. Es tan simple, ¿cachai? Lo puedes pensar, está mal que lo pienses, porque no hay una regla escrita, así como en piedra, que diga el cosplay es esto, otro. Pero si lo piensas así, quédate callada. Es sinceramente, me da mucha rabia esta manía que tiene el ser humano de pasar a llevar a otras personas, quizás por la condición de ser quizá un poco más blanca, o ser quizás un poco más delgada, o ser esto, otro, y sentirse con ese poder. Sinceramente no entiendo el afán, y también de muchos visual, de querer pasar a llevar hacia las personas. Si fuese así o no fuese así, ¿qué te importa? No es tu vida, no te afecta en nada, esas personas están allá, tú acá, listo. No entiendo cuál es la obsesión de traspasar esa barrera, ese límite. Así que, en serio, yo cuando empecé a leer todo este chisme, quedé muy para adentro y dije, wow, ok, así como, ni siquiera son japoneses, así como viene de un par de sudacas, porque son sudacas, somos latinoamericanos, ¿cachai? No, tú no me vengas aquí con a creerte blanquito ni nada, porque acá todos somos descendientes de indígenas, somos latinoamericanos, así como es estúpido, es como ver a un gay homofóbico, ¿cachai? No entiendo, sinceramente no entiendo esa obsesión que tienen de pasar a llevar a las personas, me apesta mucho, sorry si me descargo mucho, pero es que en verdad es así, no entiendo esa obsesión de pasar a llevar a las personas. Es que es exactamente la bueno, pues diré que... como nos sentimos. Dinos, Rico, ¿sí? No sé si llegaste a ver que hizo una publicación según de Guanajuato, ¿no? De que hace 3 años. También la comunidad lolita en Guanajuato ya salió y dijo que ni siquiera los topan, ¿no? Entonces... Mira, el caso de este chico que es novio o amigo, no sé qué será, de esta chica, también he escuchado que se ha tirado cosas bastante homofóbicas. Y realmente me sorprende porque ahora Rico nos viene a decir que acá él se consideró en un principio bisexual. Así que, wow. Pero una pregunta, esta chica es trans, ¿no? No sé qué decían en todo este chisme. Bueno, es que dicen que, o sea, es que no sé. Mira, realmente no quiero, o sea, no quiero como que hablar de ese tema porque ya ves que todo hoy en día se presta, ¿no? Pero bueno, varios pensamos que es chica, pero luego decían que es chico. Ella dijo que era chico, pero que es trans. O sea, que es chica, vaya. Entonces está pues un poquito confuso eso. Y es que este mismo lo puso, ¿no? Sí. Bueno, o sea, pero imagínate.
Perdón. Bueno, da lo mismo, o sea, ya sea trans o no, que sea una mierda de persona no justifica nada, así que no, ese es el punto. Eso es lo chistoso, ¿no? Porque por lo que he estado leyendo hace con muchos comentarios homofóbicos y todo esto, ¿no? Y como que no cuadra con todo lo que estás diciendo, que es bisexual y que esta chica es chico, que quién sabe. Sí, está muy raro. No, y es bueno, extraño. Ahora no sé si es como para justificar, porque bueno, la última cosa que empezó a decir pues Yoru fue de que pues su pareja era afrodescendiente, ¿no? Entonces, nos quedamos pensando, entonces por ser afrodescendiente te sientes con el derecho de ofender a las personas de color. Nah. O sea, no entiendo. Ah, pues no. Ay, Dios mío. Es como dicen, es pura gente que necesita atención. Pero el problema es que tanta atención les hace falta que nada más vienen a nuestras comunidades y le empiezan a cagar. Y al final del día nos da coraje porque se expresan de esa manera. Mira, yo le dije a Brice en un comentario, yo no me enojo porque sean a mis amigos a los que atacan. O sea, a mí lo que me molesta es que ataca a la comunidad que por tanto tiempo yo he defendido y le he tratado de inculcar ciertos valores de cómo es el pensamiento del Visual Kei. Es más, ni nos vamos al Visual Kei, vamos al Harajuku. El Harajuku es la combinación de muchos estilos, de muchas ideologías de expresarte. Y para que estas personas que según se sienten parte de ella y hacen todo lo contrario, esa es realmente la molestia. Que encima fuese, es una escena pequeña, eso es lo peor, que van a terminar solo, bueno, ya ha terminado solo, es una escena bastante pequeña, un movimiento bastante pequeño, y bueno, ya quedaron sucios en ese sentido, como que ya todos lo apuntan. Sinceramente yo al principio creí que no era tan grave el asunto, porque había visto un par de comentarios, y dije, ya, puede ser, quizás se malinterpretó alguna cosa y todo lo atado, porque pasa, yo no soy de los que juzgan en la primera funa, sobre todo cuando es como dichos de, ¿cachai? Así como, no, mi amigo, o yo tuve tal altercado con tal persona, ya, puede ser un malentendido, pueden ser millones de factores, pero cuando empecé a ver que realmente era un tema serio y que empezaron a salir más y más comentarios, realmente quedé para adentro, y una pena que tengan ese tipo de personas en una comunidad tan pequeña, o sea, sinceramente lamentable. Sí. No, y es que deja de eso, o sea, tú viste los comentarios del grupo. O sea, yo todavía me aventé otros rounds. Que bueno, no otros rounds, simplemente otras pláticas con personas que tengo agregadas que empezaron a tocar el mismo tema. Cada día empezó así como que digamos, no sé, el lunes empieza lo del grupo. Martes, nuestra amiga esta. Ay, se me fue con Freya. Esta Natalia. Cómo de repente hasta salió embarrada en sus comentarios. Y eso fue 3 días después. O sea, todo así. El último fue el de Brice, que fue como que dijo, voy a dejar que todo pase y voy a preguntar. Y ya nada más, pues, poquitos, ¿no? A mí sinceramente me entretuve mucho viendo esto. Estaba, no recuerdo qué estaba haciendo, pero yo dije, ¡ah, su puta madre! ¡Ey, chisme! Y empecé a leer. ¡Ay, es que fue muy chistoso! Y dije, ¡ay, qué pasó! Ya al principio dije, no, ya un malentendido. Y después, ¡ay! Como dice acá mi querida comunidad track, negra quedé, dice. Quedé negra, pues, o sea, no podía creerlo. Pero fue muy chistoso, o sea. Y igual penoso por ello. Pues sí. No, sí, está muy. Sigue. Perdón. O sea, que está muy, muy denso, o sea. Si te pones a pensar, hubo de todo esta semana. Sí, como aroma y teatro. Miren, una de las iba a decir que
ni siquiera yo que estudié actuación he visto tanto teatro en mi vida después de ver este chismecito. Así que muchas gracias por brindarme este espacio y enterarme mejor del chisme. Es bien triste, ya, pero, no, fíjense que algo que me interesó mucho de Seth fue que en su publicación dijo los modelos, o sea, tanto el grupo Jarochico México como los moderadores, que yo soy uno, nos evitamos, o sea, como que no tomaran tan en serio nuestros comentarios, ¿no? Como nuestra postura, que es muy individual. Este podcast vengo a poner mi postura. Mi postura es que simple y sencillamente es gente despreciable y que independientemente de si es funa o no es funa, la verdad son términos nuevos que se me hace una tontería. Lo que sí es el simple hecho de que yo no lo quiero ver en eventos. O sea, a mí lamentablemente el Harajuku Fashion Wall, que es un evento libre, al aire libre, pues tú no puedes agarrarte y ponerte pesado. No, vete de aquí, no te quiero, ¿no? Que técnicamente sí podríamos y todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, lo que yo pienso es, si digamos al rato Rico hace su Visual Violence, con el respeto que me merece Rico, porque es su evento, yo sí me acercaría y le diría, ¿sabes qué? Retírate, porque aquí no te quieren, o sea... Y porque sé que Rico me va a decir, hazlo. Entonces, igual Yutos, si Yutos saca su evento otra vez, el Visual Event... Lo mismo, o sea, porque la verdad, más allá de que termine todo en un chisme de, ay, mira, si ¿sí vinieron? ¿Para qué? ¿No? O sea, como para qué. Sí. Y cuando yo haga mi fiesta de acá en México, tampoco los quiero ahí, por favor. Así que me sumo a tus palabras. No, y con mayor razón lo saco. No me pongo a pensar, o sea, imagínate, si sé que no soy bienvenido en un lugar o que la gente no me traga, ¿para qué voy? Pues sí. Pues sí, pero pues la gente quiere... Quizá el masoquismo. Sí, ¿verdad? Ay, Dios mío. Sí, claro, es que no le encuentro otra lógica. Bueno, más o menos Rico y yo contamos los hechos. La Air ya nos dijo que estuvo bueno el chismecito. YouTube, dinos algo. Cuéntanos algo. Sí, no he hablado nada. Pues mira, a mí no se me hace raro porque... Bueno, yo soy el más viejo de todos nosotros, ¿no? Y he visto gente igual... Ya te había contado de este grupo de chicas, Sí. Y pues eran una banda como de gothic lolitas, ¿no? Y tenían esa misma actitud, nada más que ellas y pues se terminaron quemando solas y se terminaron cerrando el mundo en el camino, en este medio, ¿no? ¿Qué te gusta? Durarían como 2-3 años y ya, ¿no? Ya nadie las tragó. Pero sí he visto como ese tipo de comportamiento, sobre todo en los artistas del medio, ¿no? No tanto en gente como, pues, que haga pasarelas y todo esto. A mí como que sí me sorprendió, o sea, sí, no pensé que hubiera pasado algo tan grave. Cuando empecé a hablar con una de estas chicas que es una de las afectadas, sí me quedé como que, ¿y este cuate qué se cree, no? ¿Qué se siente para andar humillándose a la gente? Es que me imagino, es que es muy chistoso porque me imagino la pelea así como, ¡oh, Sudaka! ¡Oh, pero tú también eres Sudaka! ¡Wah! Así como... ¡Ah, maldito negro! Y le dijo, el otro negro le responde al otro negro, así como, ¡ay, es que me da mucha risa porque no sé qué se creerán, sinceramente, o sea... ¿Cómo es? ¿Raza aria? La raza perfecta, por favor. Qué ridiculez más grande. Casi como el pleito de niños, ¿no? De la primaria de... ¡Ay, tu papá es hombre! ¡Ah, sí, pues tu papá también! ¡Ah, sí, pues mi papá está más bonito que el tuyo!
Claro, güey, así, ay, malditos pinches homosexuales. Oye, güey, pero si tú eres homosexual. Ay, ay, perdón, ¿cachai? Es como estúpido, es como, no, por favor, ya, así como, paren. Como, paren con la discriminación, por favor. No le hace bien. Me dicen que hay mucha gente hermosa en Harajuku. Yo siempre lo he dicho, todas esas sí. personas que se quejan de todo ese tipo o se ponen a insultar es porque en realidad no les gusta lo que están profesando. Si tú ves el visual gay como es, con tantos estilos, con tantas cosas, lo que algunos artistas incluso quieren transmitirte a través de sus letras, sin contar toda la tristeza que también traen a veces, pues te das cuenta de que no la tirada no va por ahí, ¿no? O sea, digamos, ajá, ya me imagino que dijera, no, es que Yoshiki es mi pastor, nada me faltará. Y Yoshiki andaba con Natsushi Sakurai, ¿no? Entonces, ¿por qué te quejas de esos de ellos, no? Vamos a hablar de Yoshiki hoy en día, uy, no. ¿Te acuerdas? ¿Viste el PAM? No, sí lo viste porque lo respondiste. Que este set publicó lo de que tal vez venía un nuevo disco. Como dijo la vieja, no, dice que va a ser un disco. Y llega Demian. Más respeto, por favor. No, no, es que o sea, imagínate, en Japón. Perdón, sigue. No, dale tú, sigue. O sea, ve, ya van más de que 15 años de que Yoshiki nos viene prometiendo. ¡Ay, no se va a ir del Japón! Entonces, ya mira, no creemos, o sea, ya. Yo la verdad dudo que esté grabado. Volviendo al tema, es claro, pues cuando yo di el ejemplo de la palta, hoy, hijo de su chingada madre, me huevieron tanto con el tema de la palta, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Te cortaste? Bueno, ¿cachai? Esto, si no te gustan estos visuals morenos, ¿cachai? Y estas lolitas que supuestamente parecen carpa y todo, y generas esa discriminación, ¿cachai? ¿Qué mierda vas? Listo, aléjate. Nadie los quiere y listo. Estás meterte a una comunidad que primero tú odias, que lo tratas de negros o lo tratas de carpa, es estúpido. Sí, pues sí. Por favor, aléjate. Así que entiende que nos estás cortando la ya. Está viendo, sí. La ERTE nos va. ¿Vas? Sí. Y para el álbum de Japan, mira, yo a Yoshiki a... no le digo nada. Ya, no, pues no. Ah, aló. Ya te escuchamos, ya te escuchamos. Aló. Ya. Pues sí, es que ya Yoshiki ya está. ¿En qué quedaron? Te escuchamos todo lo de Yoshiki. Ya no da. Sí. Bueno, ya. Me tomo mi descargo hacia esas personas. Ya, ahora viene el tema de Japan, que esos güey no le creo nada. O sea, si a mí ellos me dicen, ¿sabes que mi mamita se murió? No te creo. O sea, ya muchos años mintiéndonos, ¿cachai? Eso no se hace, ¿no? Está igual que Mara. No, cabrón, ahora sí este año sale algo, espérense nomás. Y han pasado 7 años. Así que, bueno, no. Perdón. Discúlpame, sigue. Tocaste el mano y se no me pareció. Pero yo. Ay, perdón. Yo creo que ni siquiera las canciones. Yo creo que ni siquiera las canciones están grabadas a ese nivel, así como que esto. Así como tocando una pura cuerda. Y... Pégate al plan, solo ceros. ¿Qué hacemos, cabrón? Ya. No creo que tenga mucho. Ah, qué cosas. A ver, ¿qué nos ibas a decir de Mana, Rico? ¿Te saltaste luego? Ah, bueno. Es que sí, no, obviamente tengo que defender a mi mimo. Bueno, okay. A diferencia de Yoshiki, Mana por lo menos está activo con Mwadis Mwai. ¡Ay, que es mi cumpleaños! Voy a hacer 3 conciertos. ¡Ah, que viene lo del aniversario de Mwadis Mwai! ¡Ahí les van otros conciertos! Que
que me compré un peluche nuevo de Snoopy, otros conciertos, o sea, van a, o sea, está activo siempre. No, y deja de eso. Y bueno. Ahora ya hasta nos dicen, perdón, YouTube, les voy a enseñar a cocinar. No voy a hablar, pero les voy a enseñar a cocinar. Sí. Pero ahí yo es algo que he comentado con varias amistades. Si se dan cuenta, como Mana era siempre a su trabajo, ¿no? Siempre era muy dedicado. Yo compongo todo, yo soy la imagen de la banda. Yo les hago los vestuarios, todo lo hago yo, todo lo hago yo. ¿Por qué? Porque es mi proyecto solista y ustedes nada más son mis músicos, ¿no? ¿Qué pasa? Se muere Gay. Obviamente, pues le entró una depresión terrible a Mana porque pues eran muy, muy amigos. Y ya ves, ¿no? Su regreso triunfal en el Cubana Fest. ¿Cuánto tiempo se aventó sin guitarrista? Entonces, Ryux, el guitarrista que tienen ahorita, pues uh-huh, resulta que es amigo de Mana y Seth y lo jalan a la banda. Ahora, ahí va. Yo siento que desde que entró Ryux a la banda, cambió mucho la vibra de Mana en cuestión de Mua Dismua. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ya deja que todos se integren a la banda, ya todos participan. Ay, ¿qué te parece si le hacemos este arreglo al principio? Porque ahorita los que se han estado encargando de eso son Seth y Ryux, ¿no? De que vamos a hacerle este arreglo al intro de Solitud, ¿no? O vamos a hacer esto, o vamos a hacer aquello. O sea, ya todos los integrantes de la banda, si se dan cuenta, pues ya tienen otro semblante, o sea, ya traen otra vibra. Y ya no es como tal el proyecto solista de Mana, ya ahora son una banda. Una banda. La R levantó la mano, quiere replicar. ¿Quieren escuchar la verdad de lo que yo creo de Maydix Moa? Así como la... ¿En serio? O sea, miren, les voy a dar mi opinión. Sinceramente, Maydix Moa nunca fue una banda destinada al éxito. Mira, Mana formó esta banda, este proyecto solista, por decirlo así, y... Seamos realistas, como que no mucho engancharon, o sea, habían enganchado por el tema de Yuka. Claro, como que tuvo un poquito de popularidad, pero su gira en el extranjero y todo fue porque había un ex guitarrista de Malice Mazer. Y después de eso, de que se va Yuka, se une Seth, que es uno de mis vocalistas favoritos. Sinceramente amo todos sus trabajos. Y no gusta, y es una realidad. Yo tengo muchos amigos japoneses que me dicen que Maydix Moa perdió toda su esencia después de que se fue Yuka, y es una pena, y lo digo así con todo mi corazón roto, pero es verdad. Y después de eso, este tema de que Mana no saca álbum, de que realmente, sinceramente, yo creo que esa banda la tiene activa por su puro ego, por el ego de artista que es él. Porque digamos que Mana es muy egocéntrico. Entonces, ese proyecto tuvo que haber estado cerrado hace mucho tiempo. Ahora solamente sacan dinero con conciertos y cosas que realmente no importan tanto. La gente quiere escuchar cosas nuevas de Mana. Y Mana no está escuchando a su público. Y también le han gritado, le han pedido que por favor vuelva a Malice Mazer. Y tampoco lo hace. Por lo menos los 20 grandes. Y es solamente ego. Así que esa es mi opinión respecto a Malice Mazer. A Maydix Moa. Y bueno, también a Malice Mazer. Respetable. Las esperaba que Rico dijera, no es cierto. Bueno, es que cada quien tiene su perspectiva a lo que es la banda. Digo, yo lo veo de una manera, la R la ve de otra manera, es respetable. Y bueno, en algo sí estoy de acuerdo. Mana es puro ego. Sí, eso sí te lo puedo decir. Eso ha sido siempre. Mana es puro ego. Pues obviamente, si Mana dice, tú no me sirves, me vas y me tengo a cualquier carnal que te pueda reemplazar, ¿no? O sea, es lo que... Por eso dije, o sea, Mana a su trabajo es muy dedicado. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, hablando de... ¿El último disco de Maydix Moa es el que... ¿Reprise? ¿O ese es el que...? ¿Reprise?
¿Sí es ese? Rise es como el que regrabaron sus dos temas, ¿no? Okay. Exactamente, y nada más sacaron como tema nuevo, Jelaine, ¿se llama? Sí. Ok. Y del 2019 para el 21, casi entrando a 22, sacaron Forest Whispers y otro tema. Ok, sí. Bueno, Seth me gusta mucho, sobre todo la canción de Amadeus, que sigo esperando que cantes. Pero ciertamente a mí también se me bajó un poquito la magia cuando se fue Yuka. Es que Yuka para mí fue así como... No voy a decir que era el siguiente act, claro que no. Pero era una voz muy increíble. Y de hecho apenas hace un par de años que me lo encontré en Instagram, que se la pasa cantando en bares. Bueno, en karaoke. No manches. Es su bar karaoke. Ah, fíjate. Cuando se pone a cantar las de Miles Myers, es donde dices, por Dios, tú debiste de haber estado ahí en lugar de Camijo. De hecho, muchos nos cuestionamos eso. Digo, tengo nada en contra de Camillo. Lo prefiero más en Versalles que de solista, sí te lo puedo decir. Pero si te das cuenta, incluso en el sonido de Moïse Moa, en la era Yuka a la era Klaja hay un gran salto. O sea, la era Yuka instrumentalmente te puedo decir que era muy buena, muy muy buena. Sí. Tenía esos, escuchabas las líneas de batería, tenían esos tintes como de black metal, las guitarras también, sin rayar totalmente en el black, ¿no? O sea, obviamente Mana tenía más de su estilo al gótico barroco, como siempre. En la era Seth, pues ya le empezó a meter como que más más sonidos electrónicos. Pero yo realmente, si nos ponemos a debatir de vocalistas, yo siempre me voy a seguir quedando con Seth. Claro. Realmente sí, o sea, yo he sido fan de Seth desde cuándo. Miren, Seth, ¿me escuchan? Disculpen. Sí. Ah, ya, Seth, yo amo a Seth, me gustan mucho sus trabajos, no sé, After Image. Uno de sus trabajos, de sus trabajos que me encantan. Después pasó la banda Amadeus. O sea, ahí el tipo junto con la vocalista, perdón, porque es mujer, la vocalista Nene. Nene. Alcanzó el cielo. O sea, yo podía sentir a Seth como tomaba las manos de Dios. A ese nivel. O sea, después vino Brian Hacker, que sinceramente, sí, es una banda buena de Seth. A mí realmente como que me llenó. Y acá es donde le ofrecen esta gran oportunidad de unirse a Moïse Moa después de esta banda. Y yo lo veo como un tema de ascenso del trabajo. O sea, es como que ya tomaré esto. No, por favor, no se lo tomen a mal. O sea, a mí me encanta Seth, me encanta el trabajo de Seth. Pero siento que ahora en Mana como que con Mana no se ha podido desarrollar vocalmente. Por eso después hizo sus otras bandas, Poarku. Shifter y ahora su proyecto solista, claro, donde realmente se le puede ver una mejor libertad, como que Mana lo tiene como muy encerrado en lo suyo, quizá, y no lo deja experimentar más como vocalista, quizás, no sé, mi opinión, ¿no? Ahora Rico quiere replicar, Perdón. Yo, bueno, si te das cuenta, en cuestión vocal, ¿cómo escuchabas a Seth en After Image, no? Se escuchaba obviamente su voz, o sea, si le daba, tú escuchas por primera vez After Image y te da esos tintecitos, ¿no? Del Seth actual. Pero tú no pensabas que a Seth. Ya en Amadeus agarra esa fuerza. O sea, si tú te das cuenta, de After Image a Amadeus pasaron 2 años. En esos 2 años, todo el trabajo vocal que hizo Seth para tener la voz que tiene hoy en día. Ya después es lo de Brian Hacker, luego Doberman,
Y es cuando empieza con este Art Cube. Bueno, si fue poquitito después de Modest Mouse. Pero si te das cuenta, por ejemplo, a Seth me gusta muchísimo Art Cube. Tiene más esta interpretación que él busca. Incluso todavía tengo una revista aquí donde entrevistan a Seth. Y la verdad, yo maravillado siempre con todo lo que ha hecho musicalmente Seth, porque también a nivel composición Seth es muy bueno. Ya después de que se sale M de Art Cube, Seth se encarga de las composiciones de la banda. Claro, a mí me pasa que con Seth me encanta su estética demasiado, me atrapa demasiado su estética. Es como muy, no sé si se han dado cuenta, pero Seth es como muy drag. Es como demasiado drag. Esos peinados extravagantes, esos delineados que son dignos del drag queen más que del visual. Okay. Y pero es que ahí hay otra influencia, ahí hay influencias del glam directamente, pero las que tiene Seth, sobre todo por el delineado blanco, que es como muy común en la escena drag. Entonces, eso es lo que me gusta, y quiero hablar algo muy positivo de él, que realmente es un genio de la estética. O sea, no sé si lo hace él o lo harán maquilladores, ¿cachai? O el que le ve la imagen, pero realmente lo hace bien. A mí me encanta su estética y vocal, lo adoro. En serio, en casi todos sus proyectos. Menos en Moitix Man. Bueno, Seth ha dicho siempre. Él da su vida por el Visual Kei prácticamente. Entonces, pues sí tiene un asistente, pero él casi siempre ha hecho todos sus trabajos de maquillaje. Todos sus looks. Incluso yo había sacado una teoría que subí a una página que se llama Psycommunity, donde precisamente lo que dice Laer, ¿no? Cómo se tiene influencias tanto del glam, y lo podemos ver en Hide, porque hay varios looks de Seth donde tomaba elementos de Hide, y esa publicación hasta puse en los detallitos, ¿no? Que si Hide tenía un anillo con un ojo, ¿no? Seth tiene un anillo con un ojo también. Lo del parche, también Hide traía un look con parche en el ojo. Y con esto que nos encanta siempre del Visual Kei, ¿no? Del vinipiel y todo eso. Seth también, o sea, ahí contrastaban mucho ellos dos. Incluso hizo la foto, ¿no? De la mitad de Seth y la mitad de Hide. Y veías prácticamente cómo pues agarró todos esos elementos de él y los empezó a usar para él mismo. Yo coincido, pero lo que yo dije, quizás me escuchaste mal, pero yo decía que toma harta influencias también del drag queen. Quizás me escuchaste glam, pero lo siento como más drag. O sea, por lo menos en su Shifter, su banda total me cuesta. Sí, yo siento que y en Aku es como mucho más drag queen que Visual Kei como tal, por su delineado, siento yo, como por su ropa, que es como de bastante descubierta. No me desagradan, en todo lo contrario, me encanta como se ve y se produce. Ojalá algún día tener el cuerpo que tiene Seth para poder ser ocupar ese traje. ¿Ya qué edad tiene Seth? ¿Qué edad tiene? Ya está grandecito. Pues es japonés. Se puede decir que es un viejo sabroso. Se puede decir que es un viejo sabroso. Al final de cuentas, vamos a terminar diciendo que Mana tiene buen oído para las vocalistas. Ándale, eso es cierto. Y si no, los desaparece. No, sí. A ver, Lael nos quiere platicar de la pista de Visual Kei que quiere hacer en su país. A ver, cuéntanos, ¿qué tienes pensado? Ah,
No, le quería comentar acerca de la fiesta en la cual asistí, que se llama Paradoxic. Sí, cierto, cuéntanos. Así que, chicos, algún chileno que me esté escuchando, si tiene la posibilidad de ir, por favor, vayan. Mira, yo en el ambiente visual empecé a carretear, a bailar, a asistir a estas fiestas muy pequeñas. Entonces, como que logré conocer y dimensionar lo potente que eran estas fiestas. Y después de la pandemia, pues no hubieron más fiestas, obvio. Este tema del COVID realmente nos dejó muy mal. Y primero salió la primera fiesta de acá, que fue Shinigami, que tiene muchos años de historia. O sea, Shinigami partió cuando el Visual K llegó a Chile, a ese nivel, haciendo fiestas entre amigos, etc. Después fueron dos fiestas revival que hizo Shinigami, las dos eran muy buenas. Después presentaron una fiesta de Paradoxical. Chicos, el lugar es más o menos grande, hicieron cupos limitados. Se acabaron el primer día, después al segundo día tuvieron que hacer como vender otra entrada esa parte y fin. Se llevaron todas las entradas a la fiesta, realmente genial. Hay una mezcla, un conocimiento en los chicos en Chile, que es como que le gusta tanto las bandas antiguas como las nuevas. Y tienen esa playlist de tirar y tirar canciones y realmente se goza. Realmente tú los veis en su volá, como dicen los chilenos, y se nota que la pasan bien. Yo personalmente la pasé muy bien. Así que, por favor, algún organizador en México, si quieren hacer algo, pero, háganlo. Por ejemplo, mi pregunta aquí es, ¿qué hacen en el evento? O sea, que hay bandas que tocan, ¿qué hacen? De vez en cuando hay bandas que tocan, no sé, pues hay una fiesta, una productora que se llama Kuchisuke, que ellos invitan a una banda visual, o sea, visual fan chilena, llamada Underside, que los chicos son muy buenos, muy buenos. Sí, yo los conozco también hace mucho tiempo a ellos, compartimos y todo atado, siempre que tengo... ¡Ay, perdón, te trabé! De hecho tengo una colaboración con su bajista, con Azazel. Azazel, sí, es maravilloso. Es uno de mis integrantes favoritos, siempre que lo puedo ver estoy como en su sector, ¿cachai? Me gusta mucho su trabajo. Pero la cuestión es... Sí, sinceramente un amor de persona, igual que el otro integrante, no sé, el chico, el guitarrista, el Sora, Atma, también... Son un amor de persona. Pero volviendo a lo que decía acá nuestro amigo, es que hacen eso, a veces invitan bandas, a veces hacen concursos o sortean CDs originales. Uy, eso está bueno. Sí, y créeme que la gente mucha va por eso, para poder tener un CD. Y realmente se pasa bastante bien. Ahí obviamente podéis conocer chicas, chicos, que le gusten ciertas bandas y lo notas de inmediato porque, no sé, suena Schwarzstein o algo relacionado a Kaya y todos se vuelven locos. Entonces lo sabes detectar inmediatamente. Cada banda que ponen, sabes detectar a los fanáticos de esas bandas porque realmente enloquecen y comienzan a gritar y a bailar. Así que eso, sinceramente una fiesta que se pasó muy bien y yo la bailé toda. Yo bailé, fumé harto, me encanta el cigarro, así que lo que me hice fue bailar y fumar cigarro y la pasé de maravilla. Y pregunta, ¿venden cosas? O sea, no sé, ¿venden cosas visuales o nada más alimento y bebida? Lamentablemente sí, pero es porque acá, a ver, aquí hay mucho kawin. Así con mucho chisme de por medio. Que hay una tienda bastante grande en Chile que se llama Yomechoku, que gracias a ellos, bueno, a él específicamente, que es Giotto, que si estáis escuchando esto, saludos. Él es uno de los coleccionistas más grandes de Sudamérica. Tiene muchas bandas raras. Él es un coleccionista realmente impresionante. Tiene Demotei, que realmente están perdidos, de bandas que son perdidas. Y que ha ganado subasta. Realmente un genio. Él se encarga de traer CD japoneses a Chile. También hay otros chicos, pero son sinceramente en servicio. No los conozco a profundidad porque no he tenido la oportunidad de poder comprarle. Pero él tuvo un drama y tuvieron problemas con chicos de Paradoxical, creo, y por eso
pero de más hubiese estado la oportunidad de poder comprar, quizás ahí de poner un stand de CDs, ¿por qué no? Pero actualmente el dueño de Paradoxical está vendiendo CD y demos de bandas de los años 90, por favor, si tiene la posibilidad de comprarlo, háganlo. Y quizás tenga ahí algún stand en la próxima fiesta, quién sabe, pero venden alcohol también. Y eso se va más rápido que un CD, yo creo. Sí, sí, estaría padre. Fíjense que, digo, no tiene tanto que ver con el visual, pero estaba yo tiktokeando, ya saben que es una adicción esa cosa. Y me salió una fiesta friki, o sea, así bien otaku. Y dije, ¿dónde fue esto? En primera me dio cosa por el COVID, ¿no? Pero se me hacía increíble que era, así como dices, un escenario, algunas bandas tocando temas frikis, y si no, simplemente música y todos bailando y con muchas áreas para hacer muchas cosas. A mí se me hizo increíble. Cuando me di cuenta, el evento, no me acuerdo si igual era de Chile, era de Perú o de Argentina. Y dije, oh, demonios, ya decía yo que era demasiado bueno para ser verdad. Entonces, yo dije, cuando tú me contaste, bueno, paradójica, yo conozco el evento porque lo he visto en Instagram. Entonces, cuando tú me dijiste que ibas a ir, me acordé de eso. Me dije, pero visual, ¿no? Y por como me lo cuentas, al parecer así es. Y sí, por acá, acá no. Acá realmente lo que se han hecho de eventos han sido tocadas. Y los eventos, ejemplo, Visual Violence de Rico y Visual Aven de Yuto han sido eso, son tocadas de bandas para demostrar como que la música de México, ¿no? Este, ¿qué sería? Visual Morphia también hizo lo mismo, pero a la vez ellos mostraron mucho la estética. Y lo que fue el Visual Matsuri, creo que ha sido lo más cercano a eso, porque pues Yuto se debutó ahí como DJ, por ejemplo, tocaron bandas, hubo pasarela, yo me aventé un karaoke malísimo de Macherry, no, es cierto, está muy bueno de Macherry. También había gente que vendía mercancía, ¿no? ¿Cómo? También había gente que vendía mercancía. Ah, sí, ¿no? habían pequeños grupitos, bueno, sí, puestitos. No sé si, yo siento que es lo más cercano porque creo que hubo más música de todo. Tórtola que se puso como la que hubo en vivo, pero que sea un evento al que tú vayas específicamente para eso, solamente el baile de máscaras de que es de la escena gótica, o bueno, es el general del Under, creo que es lo más cercano que tenemos. Bueno, mire, cuando yo vaya a México voy a hacer una fiesta así, así que prepárense. No sé cuándo vaya, generalmente la esperanza de vida del ser humano es hasta los 80 años, así que en algunos de esos lapsos puedo ir, así que no se preocupen. Y hago una fiesta. Me parece perfecto. Sí. Ah, que recordar todos esos eventos. Sí, Yuto. De hecho, desde ese día que cantamos el cover de Macherry, Yuto me dijo, oh diablos, cómo no estuve ahí. Y desde entonces he estado pidiendo. ¿Cuál era la de Shazna? Esta se me olvidó. Ah, la de Melty Love. Melty Love, es que es la única que me sé. También es por eso. Melty Love. No, es maravillosa. Chicos, una consulta. El podcast no tiene que llegar a fin. Ah, sí, pero es que estaba muy chismecito. Bueno, ya. Es que entre chisme se va el tiempo. Sí, es que no, pero estuvo bueno. Pues yo creo que ya lo damos por terminado. Va una hora y media más o menos, casi. Tú que le quite muy. Ahora sí le pienso quitar muy poquito porque no. No dije burradas, que es que rico, no dije burradas la vez pasada. Entonces. Y hubo silencios incómodos, ¿no? No, la vez pasada. Entonces, pues ya no dije burradas esta vez. Pues, pero sí. Es porque estamos recién partiendo. Sí, también es eso. Ahorita sí, lo sabemos. Que ahora ya es. La parte para la segunda parte. Claro. Sí, ¿no? Sí. Y hay más confianza ahora. Ahora con esto comentamos harto, o sea, me comenta, hablamos, así que hay más confianza. Sí, andamos siempre sí. Con todo. De hecho, en el post que hiciste hace rato de la banda de chicas, y vi que comentó una amiga mía,
que de hecho la conocí también en persona el día del concierto del Japan. Y dije, ah, esta también te sigue, órale. O sea, eso sí, dije, órale, qué curioso, ¿no? Por eso luego le dije, ¿ya escuchaste nuestro podcast? No, pásame, vamos. Oh, miren, chicos, el post llegó a los 108 reacciones. Así que, wow. Sinceramente, estoy muy agradecido de todos. Así que, en serio, por darse el tiempo de comentar o reaccionar. A ver, déjenme revisar. Miren, hay 10 likes en YouTube. O sea, igual es un avance, es algo. Sí. Pero, y en descarga. Hay 13 descargas de la discografía de Guru. Así que significa que realmente hay personas que están bajando la disco. Obviamente no todos lo bajan de manera inmediata porque hay cosas que hacer en el día, pero los dejo cordialmente invitados que por favor conozcan más bandas Visual Kei. El Visual Kei no solamente Melis Meiser, Dylan Grey. Así que los invito, por favor. Sí, claro que sí. Nuevamente va a estar ahí en el... Va a estar el enlace en las notas del programa, como la vez pasada, que estuvo la lista de canciones y de bandas que le dieron formato al Visual Kei. De hecho, ahorita que estoy hablando del podcast anterior, se me pasó y iba a iniciar con unas palabras, ¿no? Como diciendo, perdonen el audio del final, se me fue la pinza con el volumen de la música. Esa es una. Y la otra era que, pues, de entre todos los comentarios que hemos recibido del podcast, a mí me alegra mucho, y eso se los dije a ustedes en privado hace rato, que de los que más me han dicho que les gustó han sido los que yo he visto que es gente que está muy, muy, muy metida en el Visual Kei. Y los que yo he visto que están, que no están, como que sí quieren agarrar o dicen que les gusta, pero no se les ve tanta acción, su respuesta ha sido, ah, no lo he terminado de escuchar. Entonces, pues, no tengo realmente una respuesta de ellos. Yo espero que lo terminen escuchando, aunque sea este, por el chismecito. Me imagino el título, así como chisme, asesino, pelea, todo lo demás, así como aquí, listo. Sí, se lo voy a poner el bait. El bait como el chico de Buktik, la chica que puso Buktik, así, ellos crearon el Visual Kei. ¿Qué? Perdón. Y yo al tiro, así como, ¡ay, oh, Dios mío! Sí. Y después llegó Seth mostrándonos cómo les ponían en el video. Oigan, ¿esto por qué lo pusieron? No es mala onda. Ah, sí, fue un clickbait. O sea, lo lograron los mondrios, lo lograron. Sí, o sea, yo me enojé. O sea, yo dije, a ver. ¿Qué me dijiste? Ah, ¿me estáis diciendo que Buktik creó el Visual Kei? O sea, ¿lo iniciaron? ¿Me estás agarrando los pelos? Sí, y después empecé a ver el video y claro... No, ¿en serio? ¿Quién dijo eso? Fíjate que es curioso porque... ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo qué? Que algo escuché. Ah, de que era puro bait. Ah, ya. No, yo había escuchado algo así como... lo noté, una cosa así. No, pero es que realmente me había molestado, así que eso. Pero el video está súper bueno, esa chica tiene mucho potencial. No sé cómo se llama el canal. Imperio Sol Naciente, ¿no? Algo así. Oh, el Sol Naciente. De hecho, yo había visto. ¿Cómo? El Mico. Sí. El Mico fue la que lo posteó. Creo que es algo de Proyecto Sol Naciente, una cosa así. Yo había visto de ellos unos videos que trataban del City Pop y me habían gustado mucho. Por eso yo, de hecho, decía, bueno, es que yo sé que ellos hacen buenos videos, pero por alguna razón pusieron ese título. Y bueno, y al final nos dijeron que efectivamente... Era bait. Ajá. Sí, pues bueno, esperemos que el podcast siga adelante. Que más gente se una y nos escuche. Ya tenemos el pretexto de que Rikus estuvo ahí con nosotros para que todas sus fans también nos escuchen. Estamos en plan con mañanas. Y... Pues bueno, chicos, el podcast ha terminado. Pueden ir todos a sus casitas. No, recuerden seguirnos en otakuvisualmex.com. Ahí van a encontrar el programa alojado. Aparte de que están en Spotify, Amazon Music, iVoox, y casi cualquier agregador de podcast ahí lo pueden encontrar. Yo soy Héctor Barot, porque ni me presenté la vez pasada. Nos acompañó Riku de la Croix, Yuto Aoi y la Air Magnine desde Chile, que nos estuvo escuchando un chismecito.
y contándonos cosas de asesinos seriales y no sé qué tanto. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación, como siempre. Igualmente, muchísimas gracias. Antes de algo que quieran compartir, ¿dónde hay algo que más, proyecto que quieran anunciar? Ah, sí, yo. Más que anunciar un proyecto o algo, quiero decir que, por favor, dejen de creer que el visual nació del Taro Kabu. Eso, muchas gracias. Vamos a hacer un video explicando todo eso, porque... como tu cortinilla de despedida en todos los programas. Sí. Ya. Eso. Pues es que el día de la marcha me echaste el rico encima. ¿En serio? Sí, pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Bueno. Sí. Así como debatido en Demoides Moides, así los quiero con eso. Bueno. Bueno, chicos, pues nos vemos. Bye. Bye. Secuela.